Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Hola, buenas tardes. Ok, buenas tardes por acá. Permítanme un momento que estoy teniendo aquí problemas con la cámara. Ok, espero ya me vean. Creo que se congeló esta cosa, pero... Permítanme. Ok, yo creo que sí me ven y sí me escuchan, ¿verdad? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Feliz inicio de semana. ¿Cómo estamos? ¿Ya listos? Bueno, que me alegro porque hoy sí hay buen trabajo para esta semana. Y esta semana recordarles que el día viernes no vamos a tener sesión. Nos la vamos a saltar hasta el día lunes 18, ¿verdad? Muy bien. Permítanme. Vamos a subirle este volumen para escucharlo bien. Ahí estamos. Vamos a ver, alguien me escribió. Ah, hay que ir a marchar, dice la compañera. Hay que ir a marchar, dice la compañera ahí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a iniciar entonces con la sesión que corresponde al día de hoy, ¿verdad? En nuestro avanzar con el curso de Microsoft Excel avanzado, ¿verdad? Vamos a hablar sobre un nuevo tema. Veamos. Semana 1, siempre estamos en la semana 1, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un tema un poquito complicado porque involucra varias herramientas. Entonces, vamos a verlo en dos partes. Las funciones independientes 1, ¿verdad? Y en donde el objetivo es conocer el funcionamiento de las funciones adicionales, su estructura en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente, ¿ok? Eso es lo que vamos a trabajar. Vaya, vamos a comenzar ahí, ¿verdad? Viendo algunas herramientas. Fíjense bien que les voy a preguntar porque, ¿verdad? No me acuerdo yo, fíjense, tengo una mala memoria en este momento, pero bueno. ¿Me escuchan? Sí, permítanme, es que me apareció un cartelito como que tenía problemas de señal. Voy a hacer unas aplicaciones acá. Teams no lo voy a usar. Y Dropbox tampoco. Tal vez eso me mejore un poco la cobertura. Muy bien. Vamos a ver. Pregunta. Vamos a ver. ¿Ustedes se acuerdan de alguna función llamada índice? Vamos a ver. Michael. Función índice, Michael. Sí, ya la vimos. Sí, creo que sí la vimos. No me ¿En qué acuerdo muy mes? bien cómo. Ajá. ¿Cuándo la vimos? ¿La vimos en este mismo curso? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Fue en Excel? Intermedio. Podría ser, vamos a ver. ¿Coincidir?
coincidir, se las di en un ejercicio, ¿se acuerdan? En un ejercicio de que tenía que ver con qué. Vamos a ver. Con un traductor, ¿verdad? Sí, se recuerdan que les dejé esa tareíta para los que quisieran avanzar. No me recuerdo si les debo a ustedes un diploma a los que entregaron todos los ejercicios en el grupo anterior. Sí, ¿verdad? ¿Qué les debo? Mí Todavía me no debe. termina. Yo le debo, pero Pisto no. Sí les debo, no se preocupen. Muy bien. Me acuerdo de los iconos que me tardé en vincular. No me recuerdo, no, y vínculos no tenía que ver, Nancy. Vamos a ver. Concatenar sí lo vimos, ¿verdad? Ok, y sustituir también. Vamos a ver si se recuerda. Vamos a hacer un repaso de esas funciones porque hoy las vamos a repasar y mañana las vamos a ver en un ejercicio aplicativo. ¿Ok? También váyanse preparando con el tema de administrador de nombres porque lo vamos a utilizar también. Bueno, entonces, en la introducción a este tema tenemos que las funciones índice y coincidir son demasiado poderosas cuando se utilizan de manera independiente, o sea, separadas, ¿verdad? Pero juntas permiten devolver un valor de celda en función de su posición, tanto horizontal como vertical. Hoy vamos a ver un poco sobre combinar algunas funciones, ¿sí? ¿Se recuerdan que en un tema donde vimos funciones, creo que esa vez fueron otras funciones el tema, y vimos la función, quiero ver, vimos las funciones de izquierda, derecha, ¿se recuerdan? Sí, esas eran funciones primas que por separado tienen una habilidad, pero combinadas podemos hacer, por ejemplo, ¿se recuerdan que practicamos un poco la creación automática de códigos, la creación de, por ejemplo, en aquel momento fue de código de trabajador, código de planta, etcétera? También vimos una Sí. función que se llamaba aleatorio y aleatorio entre la de los correos electrónicos, Nancy, es correcto, ¿sí? Para la creación. Entonces, como les digo, por separado esas funciones son muy importantes, pero imagínense esas combinaciones que vimos, ¿verdad? Nos generaron y nos ayudaron bastante. También lo de max, lo de minusc y mayusc, ¿verdad? Entonces, de eso se trata esta clase que vamos a ver. Vamos a ver unas funciones algo potentes. Vamos a recordar un poco de la función índice. Cuando se utiliza sola, la función índice devuelve un valor en la intersección de una fila y una columna. Por ejemplo, puede hacer que Excel devuelva el valor de la intersección de la fila 2 de la columna 3. O sea, la intersección. Si ustedes se recuerdan en Excel intermedio, vimos las funciones buscar, buscar V, buscar H y por ahí vimos índice, ¿sí? Pero en esa ocasión la vimos solita. Aquí estamos recordando un poquito de ella. ¿Ven? La sintaxis era bien sencilla. Teníamos que para ella podíamos buscar a través de la forma matricial, darle una matriz, darle el número de fila. Y por ende, el número de columna. Y él lo que nos mostraría es la intersección entre ellas, ¿sí? Por acá está un poco de información, ¿verdad? De cómo hacer los pasos de una forma alternativa a la que nosotros vimos. Aquí le damos clic, por ejemplo, en la celda donde se quiere agregar la función índice. Nos vamos a la pestaña fórmulas. Esto es usando la pestaña fórmulas. Hacemos clic en el botón búsqueda y referencia, miren, y en el grupo de biblioteca de funciones, tenemos que ver esto de acá, seleccionamos la función índice, ¿ven? Sí, esa es otra.
Ese es otro método. Les voy a comentar esto que no lo vimos en su momento, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a ver. Permítame, voy a abrir Excel. Si usted no se recuerda de la función X, ¿verdad? Que anda buscando, que necesita utilizar, usted se puede venir aquí a fórmulas, miren, y aquí hay varios grupos. Miren, están las financieras, las lógicas, las de texto, las de fecha y hora, las de búsqueda y las de matemáticas y trigonométricas. En las de búsqueda están las de referencia también. Y por aquí están otras funciones adicionales de estadística, de ingeniería, miren, de cubo, de información, compatibilidad y también web, miren. ¿Sí? Entonces tenemos varios grupos. En este caso nos vamos a enfocar en el de búsqueda y referencia, miren. Vamos a darle clic acá. ¿Sí? A búsqueda y referencia y se nos despliega una lista. Entonces aquí buscamos índice y Excel nos muestra esto, miren. Dice, esta función tiene varios argumentos. Seleccione uno de los dos. Si se recuerdan, esta función trabaja a través de una forma matricial y una forma referencial. ¿Se recuerdan de eso? ¿Sí? En la matricial tenemos que dar la matriz, o sea, el conjunto de datos, el número de fila, el número de columna. Pero en la forma referencial tenemos que dar unas referencias que tienen que ir entre paréntesis, perdón, donde tenemos que hablar sobre varios grupos. No sé si ustedes se recuerdan, pero en la presentación lo van a ver. Pero digamos que es la primera, la matricial, ¿ven? ¿Sí? Y ya nos aparece el asistente. Aquí nos pide que seleccionemos la matriz. Miren, digamos que es esta. Luego le decimos el número de fila de ese rango, le decimos la matriz. La fila 3 en la columna 5. Y obviamente aquí ya me da hasta el resultado. Miren. ¿Sí? ¿Por qué? Veamos. ¿Por qué? ¿Hasta dónde era? Permítanme. Ok, sí, ese es nuestro rango. Le voy a poner ahí K17 era, ¿verdad? Le vamos a poner ahí unos valores. Miren, imagínense que yo voy a poner igual aleatorio entre, solamente para rellenar, entre 10 y 99. ¿Sí? Ok, miren. Acá tenemos, le estoy diciendo en la fila 3, en la columna 5. Vamos a ver cuál es la fila 3. 1, 2, 3. Miren, en la fila 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Es correcto el valor que nos entrega? Sí, ¿verdad que sí? Hola, hola. ¿Todavía están conmigo? Sí, ¿verdad? Acá tenemos que en la fila 3 de la columna 5 está el valor 20, miren, ¿sí? Entonces, es eso lo que me está mostrando, ¿ok? Estamos. Muy bien. Sigamos con la teoría. Por acá nos muestra lo que les acabo de enseñar. Aparece el cuadro de diálogo, seleccionamos cuál de los dos grupos de argumentos vamos a utilizar. El primero es la forma matricial, el segundo es la forma referencial. Acá están, miren, para que vean que no les he mentido. ¿Ven? La forma matricial devuelve el valor real de la intersección de una columna y una fila. Y la forma referencial devuelve la referencia de la celda en la intersección de la fila y la columna del área especificada. ¿Sí? Por último, damos clic en el botón aceptar y nos va a aparecer lo que les he demostrado anteriormente. Aquí están los pasos, miren. Pasos
Aparece el cuadro de diálogo y tenemos que agregar una matriz, un número de fila y un número de columna, ¿sí? ¿Verdad? Donde aquí especifica para qué es cada uno. Eso ya lo hemos visto nosotros. Luego, en el paso 6 dice introducir el rango de datos que se desea buscar en la matriz. Eso es la explicación de esto, ¿sí? Y le damos clic en aceptar. ¿Ven? Algo así como lo que está apareciendo ahí. Y aquí nos aparecería la vista previa de lo que nos va a devolver. Pero eso es en el ámbito matricial. Vamos ahora con la función coincidir. Vaya. Para los que no se recuerdan, la función coincidir se utiliza por sí sola y busca un valor en un rango de celdas y devuelve la posición. Escuche bien, la posición de ese valor en el rango, ¿sí? Por ejemplo, se puede hacer que Excel busque el nombre, por ejemplo, Nelson, en una columna. Vamos a ver algo por acá. Vamos a ver si me funciona. Esta era la función índice. Ahora vamos con coincidir. Coincidir. ¿Ok? Voy a utilizar solamente la primera fila. Miren, la voy a cortar, quiero ver si. Le voy a sacar una copia aquí arriba. Miren, ¿qué posición tiene el 43, Iris? Ajá, ¿qué posición tiene el 43? La fila 1. La posición 1 en esa fila, ¿verdad? Entonces sería 1, 83 sería el 2. 38, 3, el 91 sería 4, el 64 sería 5, este sería 6, este 7 y este 8. O sea, tenemos 8 valores, ¿sí? Entonces, muy bien. Vamos a hacer acá lo siguiente. Imagínense que yo quiero buscar coincidir. ¿Cuál es el valor buscado? Bueno, voy a buscar un valor que sí está, para empezar, el 64. Miren. ¿En dónde? En esta matriz, miren. ¿Ven? ¿Y cuál es el tipo de coincidencia? Quiero que me diga si exactamente en qué posición está. Miren. Entonces le ponemos 0. Si le ponemos un 1, la posición me va a dar la posición menor que. O sea, si está, me va a dar la posición anterior. ¿Sí? Y si le pongo menos uno, o sea, mayor que, me va a dar una posición arriba de donde sí se encuentra. No sé si se entiende esto. ¿Sí o no? Vaya, lo voy a poner acá. Yo estoy buscando el 64. Si le pongo uno, me va a dar el que está anterior, o sea, 91. La posición 4. Pero si le doy menos uno, me va a dar la posición siguiente, o sea, me va a dar 6, donde está 46. Entonces, como en este caso yo la quiero exacta, le pongo 0. Miren, veamos. Vean, la posición sí, el elemento sí se encuentra. ¿Estamos? Ahora se entiende qué es lo que hace coincidir. Imagínense que vamos a poner el número aquí. Vamos a cambiarle aquí los valores. ¿Ven? Este 64 lo vamos a sustituir por esta celda. Miren. Ahorita me dice que hay un error. ¿Por qué? ¿Qué significará eso? ¿Alguien sabe? Que no encontró el valor. Exacto, que no hay ningún valor que coincida. Entonces, aquí podemos ocupar algo, miren, vamos a ocupar un sí, error, pero este, miren, ¿ven? ¿Sí? Entonces, vamos a colocar acá un valor. Le vamos a poner cero. Y luego un punto y coma y luego coincidir. Vamos a irme al final a ponerle acá. Miren, si me da cero, quiere decir
que no está, no hay ninguna posición. O le puedo poner un texto también. Le puedo poner, ¿qué le podría poner? Si no coincide, no coincide, no coincide. Coincide. ¿Ven? Pero si yo pongo el valor, por ejemplo, 92, veamos. ¿O me equivoqué? Veamos. Ah, no, 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 pero sí tiene que ser primero la función, van a disculpar. Luego ponemos el punto y coma y ahí sí. Ahí está. Si yo selecciono 91, me da 4. Pero si yo pongo 15, no coincide, ¿ven? ¿Sí? ¿Preguntas con esta función? Vean, por aquí hay. Es como exacto, esta función que les. Vean que estamos anidando ya dos funciones. La función cnd, sí, punto nd. Fíjense bien para qué me sirve. Aquí dice, vean. La función sí devuelve el valor especificado si una fórmula devuelve el valor de error NA. De lo contrario, devuelve el resultado de la fórmula. Pero como aquí es otra función, ¿verdad? Miren. Aquí lo hicimos de esa manera, ¿verdad? Primero es la función coincidir. Si coincide, me va a dar el valor. Y si no, me va a poner que no coincide, ¿sí? Estamos. Creo que me hizo falta. Ah, no, estamos bien. No sé si se ha entendido en este caso la función índice hacia acá. Me dice del rango el valor que le estoy dando por coordenadas en fila y columna. Y coincidir. Me está diciendo la ubicación, profe, ¿y qué pasaría si lo buscáramos en, no en un rango con lineal, sino que en un rango como este? Probemos. Vamos a buscar coincidir acá. Fíjense bien. Pero ya no en el de aquí le vamos a poner desde aquí hasta acá. Miren. Probemos. 15 dice. Vamos a buscar 12, por ejemplo. 12 no coincide. ¿Qué estará pasando acá? ¿Por qué creen que no me encuentra el valor? ¿Qué piensan ustedes? Ajá. Vaya, no me funcionó. Miren, no me funcionó así. ¿Y si, y así? Veamos. Vamos a buscar el 13. Ah, miren. 1, 2, 3, hasta el 13. Cuenta 10. Ah, miren. Solo puede hacer o búsquedas horizontales o búsquedas verticales. Grupos como o rangos no los realiza. Miren. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Se comprende esta situación, chicos? Por ahí María ya me puso que sí, se comprendió. Bueno, sigamos con la teoría. Vean, entonces, esto que acabo de explicar está acá, ¿verdad? Resumido en el menú fórmula. Miren, me voy a adelantar por acá. La presentación se las dejo para que ustedes la revisen. Entonces, no se preocupen. Vamos entonces a, les voy a pasar un archivo, por favor. Ténganlo ahí a la mano, por favor. Permítanme. Ay, que me cae mal que esta cosa. Ay, sí. Veamos, aquí está.
¿Me confirman si ya les cayó, por favor? Muy bien, me avisan. Ok, Juan, excelente. Descarguémoslo, abrámoslo, por favor, y me confirman. Creo que tienen que ver este como tal acá. Ok. Solamente que yo aquí tengo algunas cosas que ya le apliqué, así que solamente se las voy a explicar. Ok. Me confirman, por favor. Permítanme un momento, voy a traer algo. Ya lo pudimos abrir a todos, ya lo tenemos en lista. Bueno, con este archivo vamos a trabajar cuatro ejercicios para que lo redundancia. Vamos a trabajar índice, coincidir, concatenar y sustituir. ¿Ok? Así es que no se preocupe que ya está resuelto. Esto no va a ser evaluado. Ya les había mencionado que, bueno, para estas primeras 2 semanas vamos a trabajar de esta manera. Entonces, las últimas 2 semanas va a ser un pequeño proyectito por ahí. Permítanme. Vamos a comenzar con el primer formato. Entonces, vamos a ver el primer tipo en la forma matricial. Solamente para que se recuerden, vamos a hacer el ejemplo, ¿verdad? Veamos. En el primero, fíjense bien, tenemos una matriz, vean, esto le vamos a llamar matriz o rango, ¿verdad? De valores. Entonces, esta es la que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? ¿Cuánto es por fila, por columna y cuánto por fila? Por fila son 8 y por columna son 12. Entonces tenemos una tabla de 8 filas por 12 columnas. ¿Se comprende esto? ¿Sí? 12 columnas y 8 filas. Pero primero tenemos que empezar por el lado de las filas. Esto les quiero comentar, ¿ok? Muy bien. Entonces, fíjense bien. Si yo quiero, por ejemplo, la fila número, vamos a hacerlo aquí abajito, ¿sí? Vamos a poner resultado, ¿sí? Acá. Yo quiero la fila 6, columna 6. Pongámoslo acá, 6F, 6C. Ah, ok. Entonces vamos a tener que escribir la siguiente orden. Miren, índice. Vamos a seleccionar la matriz. Luego le vamos a decir la fila 6, columna 6. Miren, sencillo. ¿Ven? Y me va a dar el valor. Veamos. Fila 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, es Melvin, columna 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren. ¿Coincidió la intersección con lo que me muestra aquí? ¿Sí o no?
Sí, ¿verdad? Entonces sí me encontró lo que está en la fila 6, columna 6. Hagan el siguiente ustedes. Vamos a ver en la fila 8, columna 11. Hagámosla. Que dé la respuesta aquí. Muy bien, ¿ya le salió? ¿Ya lo pudieron hacer? ¿Cuánto le dio, Walter, de resultado? 11. Ah, perdón, Oh, 42, 42, 42. 42. Vamos a ver si es cierto. Igual, índice. Le vamos a dar la matriz, miren. Y le vamos a decir 8, 11, miren. Ahí estamos, 40 y triqui. Ah, no, 40 y duco. Muy bien, excelente, ¿verdad? Espero hayan hecho las dos estas. Les voy a explicar ahora lo de acá, ¿sí? ¿Estos dos números se ven ahí donde están ustedes o se ven así? ¿Se ven así? Estaban en blanco, pero ya los puse en color. Sí, porque dentro les he puesto esta forma, esta función, miren. De tarea tienen que revisar y analizar qué hace, ¿ok? Esa es la primera parte de la tarea de hoy. Analizar las dos funciones que están acá escondidas. Lo que hacen es que si yo escribo acá el nombre de un vendedor, me va a aparecer un número. Por ejemplo, Juan 1, miren, porque es de la fila 1. ¿Ok? ¿Sí? Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, para hacerlo más bonito, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? ¿Verdad, Waltercito? Origen, por ejemplo, el nombre del vendedor, ¿verdad? Regresamos. Aceptamos. Ahora vamos con el de acá. Y no sé, ya se me adelantó Walter. Mira, qué barbaridad. Miren, excelente, magnífico. Venimos acá y los meses, miren, ven. Le damos enter y enter. Entonces aquí, miren, dinámicamente usted selecciona. Vamos a ver a Claudia, pero quiero ver la venta de junio. O la cantidad de producto vendido en junio. Ah, mire, vendió 29 productos en junio, ¿ven? ¿Sí? Estos son productos vendidos en cada mes por cada vendedor. Miren, estamos. ¿Sí? Podemos ocultar estos dos y acordarnos de no eliminarlos, ¿verdad? Porque si no, recordemos lo que nos podría pasar por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Estamos, permítanme, le puse una, ahí está, ¿sí? Entonces aquí ya podemos seleccionar el mes y el vendedor, miren, y automáticamente nos va a dar la cantidad de producto vendido de forma dinámica, ¿ven? ¿Sí? Miren, Mario en junio vendió 50 y en noviembre 35, ¿sí? ¿Se comprende el funcionamiento de esto, chicos? ¿Quiénes ya lo hicieron? María ya lo pudo hacer. María, perdón, ya lo pudo hacer. Ok. Solamente tiene que poner aquí
Lista de validación de los nombres y aquí abajo, lista de validación de los meses. Miren. Y la función es esta, ¿ven? Tomen captura, por favor. ¿Qué hace C14 aquí, Roxana del Carmen? ¿Qué simula el C14 ahí? A ver. A ver, a ver. ¿Qué simula? La matriz, el número de fila, el número de columna. ¿Qué simula? Es el vendedor. Ajá. ¿Pero qué simula? ¿Fila o columna? C14 es la fila. No. La fila, ¿verdad? Muy bien, entonces el C15 serían las columnas, ¿verdad? Muy bien. Pregunta si ya lo pudieron hacer. Aquí está la función. Muy bien, vamos con la siguiente. Nos movemos hacia la derecha para trabajar con la forma referencial. Miren. En este caso tenemos dos grupos, planta A y planta B. Miren. ¿Sí? La planta A tiene a Juan, Mario, Jocelyn y Marta. Y a la planta B tenemos a Claudia, Melvin, José y Mariano. Miren. Entonces, esta es la segunda forma, la forma referencial con la que vamos a trabajar ahora. ¿Sí? Pero aquí, ¿cómo se trabaja? Fíjense bien. Aquí vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a usar la misma función, solamente que argumentos totalmente diferentes. ¿Ok? ¿Cuáles serán esos argumentos? Vamos a ver. Primero vamos a comprender lo siguiente. La planta A y la planta B tienen la misma cantidad de valores. Lo que me interesa es esto, miren. ¿Sí? Tenemos cuatro filas y 12 columnas. Y aquí tenemos cuatro filas y también 12 columnas. Entonces estamos bien, ¿sí? Con respecto a los datos, porque ese es lo primero que tenemos que contar con los datos, que tengamos tanto lo mismo en la área 1, en este caso, como en la área 2. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer una búsqueda. Resultado le vamos a poner y lo vamos a colocar acá. Vamos a ver. Este de acá va a ser, por decirlo así, nuestro rango A. Y este va a ser nuestro rango B, ¿ok? Solamente para que lo entiendan de esa manera, por orden, ¿sí? Aunque yo bien pudiera decir que este es el rango A y luego este es el rango B, pero la lógica es de arriba hacia abajo en ese orden, ¿sí? Entonces, vamos a colocar
lo vamos a hacer con con la función desde el menú, fórmulas, búsqueda. Y ahora, ¿cuál es la función que estamos utilizando? ¿Cuál es la función? Índice, ¿verdad? Ahora en su forma referencial, miren. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar ambos grupos, miren. Este. Y mantengo presionado la tecla control y luego esta, miren. ¿Ven? Miren cómo me quedó ahí. ¿Sí? Desde Q4 hasta Q11, hasta AB11, perdón, AB7, perdón. Y luego desde Q11 hasta AB14. Esos son los dos rangos, miren. Y si hubieran más, así de esa misma manera se van agregando. Pero, ¿qué característica deben de cumplir los demás rangos? Que deben de tener cuatro filas y 12. ¿Qué? Columnas. ¿Sí? Columnas. Muy bien, vamos con el siguiente argumento. Miren. El siguiente argumento es el número de fila. Bueno, entonces, en este caso, solamente vamos a hacer algo aquí. Creo que le vamos a poner paréntesis. ¿Sí? Vamos a ver si no nos... Sí, porque a mí me gusta mejor hacerlo a pie, pero lo estoy haciendo con el asistente. Quiero, fíjense bien, la fila... Ya voy a hacer un cambio por ahí, permítanme. Quiero la fila de Juan, ¿sí? En el mes de junio, pero quiero del área 1. Veamos. Solamente voy a hacer un cambio. Le voy a poner acá los mismos vendedores. Esto es lo que voy a hacer es que aquí sea planta quincena 1. Uy, se me... Quincena 1. Y aquí va a ser quincena 2. ¿Ok? Entonces, aquí estoy mandando a pedir del vendedor Juan en el mes de, les dije, junio. Miren, veamos si es verdad. Pero ojo, le puse 1 y al darle el número 1, ¿qué sucede? Toma el área de la quincena 1, ¿sí? Veamos si es verdad. ¿Cuánto dio? 57, Juan y Junio, miren, ahí está, ¿ven? Pero si yo le hubiera puesto el número 2, ¿qué hubiera pasado? ¿Cambiará o no cambiará el valor? ¿Qué dicen ustedes? Sí cambia, ¿verdad? Porque los valores en la quincena 2 es otra, miren. Juan, 6. O junio en este caso. ¿Ven? ¿Sí? ¿Se entendió este, chicos? Vamos a hacer el siguiente. Mario, noviembre. Y van a ser Marta, agosto. Háganlas, por favor, y me dicen los valores. Ah, pero Mario va a ser de la quincena 1, perdón, de la quincena 2, y Marta va a ser de la quincena 1. Hagámoslo, por favor. Y me dan los resultados. ¿Puede poner el cursor en el 29, por favor? Solo quiero ver la fórmula que a mí me da 57. Ahorita vamos. Ah, sí, es que es 57. Es 57.
Porque es de la quincena, este es de la quincena 1. Es que como lo Ay, cambié no. para mostrar el resultado en la quincena 2, por eso. Ah, gracias. Muy bien, ¿cuánto sería el resultado? Creo que estos serían los resultados, ¿verdad que sí? Y el otro, Leili, le dio cabal 36. Alejandra, ¿sí le dio la respuesta? Sí, 29:36. Ok, excelente. Vámonos entonces con el ejercicio 2, por favor. Ahí estamos, Walter, excelente. Bueno, en el ejercicio 2 es para ustedes, ¿sí? Comprueben, por favor, que al colocar un número acá, esta es la función que van a utilizar. Miren. ¿Sí? Apúntenla, por favor, porque creo que no la tienen en su Excel, ¿verdad que sí? Bien, Walter, excelente. ¿Ya lo pudieron colocar, chicos? Ahí ustedes pueden probar, ¿verdad? Si ustedes colocan un número que está en la lista, por ejemplo, 80, les tiene que dar la posición. Pero si ponen, por ejemplo, 400, que no está,
Les va a dar N pleca A. ¿Sí? Solo copien esta fórmula, esta función, perdón. Y la digitan ahí, ¿verdad? Por ahí se las mando en el chat. Ese lo estábamos viendo desde el comienzo de la clase, así que no creo que no habría mucho problema con ese, ¿verdad? Muy bien. Vamos con el ejercicio 3. Yo voy a hacer el primero y ustedes hacen la segunda columna, miren. ¿Sí? Solo que yo aquí le voy a dar un poquito más de espacio. ¿Sí? Tenemos esto y recordemos la función concatenar. Sumamente sencillo, ¿verdad? Vamos a invocar la función igual concatenar. ¿Sí? Podemos usar esta función, ¿sí? O podemos usar la otra función, miren, ¿sí? Pero en este caso vamos a usar concatenar en la palabra completa. Entonces vamos a poner Q23, R23 y S23. Miren, ¿qué va a pasar cuando le dé enter acá? Me va a proporcionar el nombre completo del individuo en una sola celda. Miren. Pero, ¿qué pasa con el formato que tiene la celda, Roxana Elizabeth? ¿Cómo podemos ver acá que el comportamiento del resultado es lo que estamos buscando? Que copió todo el formato de la tabla también. No, no, no. Al texto me refiero. ¿Cómo lo ves? ¿Está correcto? Está unido. Está todo unido. Entonces, ¿aquí qué debemos de hacer? Debemos de agregarle separaciones. Por ejemplo, ¿dónde vemos que está unido? Entre el primer nombre y el primer apellido y el primer apellido con el segundo apellido. Entonces, necesitamos agregarle un espacio, miren, y también después del primer apellido, un espacio, ¿ven? Ahora sí, miren, ¿ven? ¿Sí? Y todo lo demás, miren, quedaría igual, ¿ven? Con su separación. Correcto, Nancy. Aquí está Marta. Ahí se lo voy a mandar al chat. Miren, ahora ustedes tienen que hacer el siguiente, miren, el siguiente dice que deben de poner primero los apellidos, luego después del segundo apellido una coma y luego los nombres. Veamos, hagámoslo por favor. Okay. Los apellidos. Ajá. La fórmula. Muy bien, voy a optar por ocupar, copiar esta fórmula, ¿verdad? Solamente que voy a dejar esto.
a primer apellido, segundo apellido, y aquí, en lugar de solo darle el espacio, miren, en lugar de solo darle el espacio, voy a poner coma, espacio y comillas, miren. Y luego la última que corresponde, ¿ven? Y quedó bien, ¿ven? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Yo Diga. solo quiero que me recuerde cómo es que solo puedo agarrar la primera letra, la segunda letra en esta función que no me acuerdo. En esta función, concatenar, no. Acuérdese Ajá. de la función izquierda y derecha. ¿Sí? Por ejemplo, voy a tomar esta celda. Si yo quiero izquierda, de izquierda a derecha, yo tomo esta celda y luego le digo cuántas letras quiero de ahí. Una, por ejemplo, y cierro y me da la S. ¿Sí? O si quiero la última letra, entonces ya no uso izquierda, sino que ocupo derecha. Y le digo, de acá quiero el primer carácter, mira. Y si quiere extraer una parte, usa extrae. Miren, vamos a darle el texto. Le vamos a decir que queremos desde la G, que es la tercera posición, y queremos tres letras. Miren, ¿qué palabra me va a dar ahí? ¿Quién me dice? Gas. Exacto, gas. Miren. ¿Sí? Entonces va a usar izquierda, derecha o extrae. Eso lo vimos en el módulo anterior, Waltercito. Muy bien, vamos con la última. Esta es rapidito, miren. Vamos a sustituir el texto según lo que se nos solicita. Bueno, yo ya aquí los tengo mostrados, pero vamos a empezar. Fíjense bien. Vamos a buscar, por ejemplo, de esta, bienvenidos a la tercera clase del curso, que es esta, ¿verdad? Entonces le vamos a poner, queremos cambiar la palabra tercera por quinta, ¿sí? Entonces hacemos esto, miren, sustituir y primero le damos el texto, ¿sí? ¿Ok? Luego le vamos a dar el texto original, que es tercera. Por el, pero algo muy importante, como es texto, ¿cómo tiene que ir? Comillas. Entre comillas, miren, y le ponemos quinta, ¿sí? Y cerramos paréntesis. Miren. Bienvenidos a la quinta clase del curso. Sustituí la palabra tercera por quinta, ¿sí? Ahora sustituyan ustedes hola amigos por hola compañeros. ¿Cómo sería? A ver, a ver. Hola amigos, hola compañeros, usando el mismo texto.
¿Les funcionó? Quedaría de esta manera. Miren, igual sustituir el texto original, el texto, perdón. Luego la palabra original es amigos y lo vamos a sustituir por compañeros. Miren, cerramos paréntesis y le damos enter. Miren. ¿Sí? Y el último, ¿cómo le quitarían ustedes esos puntos a ese texto, chicos? A ver. Está bien fácil. ¿Cómo sería? Sustituir, miren, el texto original veamos el texto original, luego le ponemos entre comillas un punto, que es lo que vamos a sustituir, y luego entre comillas un espacio, miren, y luego cerramos, ¿ven? ¿Qué les pareció? En ese texto, teacher, yo pensé que tenía que poner el número de veces que repetía, porque la función da la opción, ¿verdad? Pero no encuentro cuál es la razón de cuántas veces de las repeticiones. No, es que él va a buscar este símbolo en todo y en donde encuentre ese punto, va a sustituirlo por esto. Imagínense que yo tuviera, hola, ¿cómo ha estado hoy? ¿Sí? Entonces, si yo vengo y le doy sustituir el texto original, luego le digo, lo que va a buscar es el arroba. ¿Y qué va a pasar cuando encuentre el arroba, señor? Ah, dele un espacio, mire. ¿Sí? Por eso se llama sustituir. Porque, vaya, imagínese que en esta frase hubiera otra oración, o en esta celda, otra oración con la palabra tercera, entonces también la cambiaría por la palabra quinta. ¿Sí? Va a iterar en toda la celda hasta que encuentre lo que uno tiene que sustituir si es una vez. Y si es más de una vez, pues lo va a realizar también. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Pero ¿y en qué condición se ocupa la repetición? Perdón. Bueno, por ejemplo, en este caso, usted puede recibir algún archivo de internet donde vengan celdas unidas por punto, entonces usted puede convertirlas a oraciones simples sin el punto o con guiones bajos también. Muy bien, chicos, hemos llegado a lo que es el final de la sesión del día de hoy, tercera sesión, ¿verdad? Exacto, puede servir para eso que dice Nancy, para los guiones de los antiguos NIT, ¿verdad? Así es que solamente me resta, ¿verdad?, invitarlos a que no se me atrasen con con lo que es los laboratorios, por favor, porque no queremos atrasarnos mucho. Así es que esto ha sido todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos el día de mañana y mañana sí. Quiero que se conecten temprano porque vamos a tratar de avanzar rápido con la teoría, porque el ejercicio es algo complicadito y necesito que todos ingresen, ¿verdad? E intentemos estar todos al mismo tiempo, o sea, ¿ok? Así que pase feliz tarde, bendiciones para todos y nos vemos el día de mañana. Y para los que no han almorzado, buen provecho. Cuídense. Gracias, adiós. Fíjense.